Y comenzamos nuestro viaje literalmente en la punta del cerro, en Rodelillo. Voy a la pesca, directo, la pesca, a la pesca, ¿eh? Donde encontramos un navegante muy especial. A la espinilla, pesca, grande, a la espinilla. ¿O no? No, yo navegar. Prefiero no vender pescado. No, le tengo terror al mar. Yo, una que no sé nadar de partida. Los botes empiezan a llegar a las 8:30, 9. Entonces uno compra temprano en la mañana para poder vender temprano. De principio lo hacía a tiro. Entonces cuando salió la reineta, yo no sabía pelarla, pero tenía que vender porque no había que vender. Entonces está el dicho, le decía yo, ¿la quiere para frito o para puré? Porque le entregaba puro puré nomás las cuestiones. Porque el pescado este se arranca las manos para pelarlo, porque antes es famoso. Yo he vivido toda mi vida en el puerto de Valparaíso, pues. Siempre soy porteño neto, yo no salí nunca acá de Valparaíso. Yo. Pues a mí no lo cambiaría por nada el puerto, yo conozco aquí a la Caleta Portales. Para allá, sigo para allá, me pierdo yo cuando voy para allá, para el lado del festival. Yo no trabajo, no como. Si no me meneo, no tengo plata. Pues. Este es sacrificado, esto no es una plata que tiene seguro uno, pero no falta. No me falta para comer, gracias a Dios. Con esto no me ha faltado nunca. ¡Préscala, pescala, pescala! Ya, pues don Arturo, déjeme hablar. Oiga, ¿y si tomamos la 507? ¡Oh, se me pasó! Bueno, bajamos por el cerro y llegamos hasta el ferrol. ¿Y qué será eso? ¿Algún tipo de zapato? No sé por qué le colocamos así, pero el Ferrol es una ciudad española donde, mira lo que es, donde estaban los mayores astilleros navales de España. Ah, ok. ¿Y cómo comenzó a hacer esos zapatos? Por un amigo vendedor que tenía, nos adjudicamos, sin saber nada de zapatos, nos adjudicamos la fabricación de 1.500 pares, una fábrica rusa que llegó acá. Y ahí empecé con los zapatos, sin saber, yo había usado zapatos toda mi vida, pero nunca sabía cómo estaba construido el zapato, cómo estaba fabricado. Antes llegaba un junior acá, haciendo aseo, y después iba haciendo tapilla, y después hasta que empezaba a trabajar y se convertía en un maestro, pero eso no sucede ahora. Como estamos en un periodo de crisis, la gente repara más que antes, porque siente la necesidad de ahorrar esa plata. Porque antes, si no, iba con la tarjeta y compraba 2 o 3 pares de zapatos. Y lo bueno es que aquí es tranquilo y no pasa nada. Aquí pasan muchas cosas, por ejemplo, que se nos pierda un zapato. Se pierde un zapato y no lo encontré y tenés que pagarlo. O te roban un zapato y tenés que pagarlo. Aquí hay que responder. Ahí está, ningún problema de pelear o negar, no nada. Y con suela nueva, pues, nos vamos a recorrer el plan en esta joyita a toda máquina. Los porteños les encanta el trolebús. Desde chiquititos los niños ya les piden a los papás, vámonos en el trole, papi. Muchos dicen, vámonos en el tole, papi, vámonos en el tole. En marzo recién pasado cumplí 55 años trabajando en este medio de transporte. Ya se forma como una familiaridad, ya son pasas en amistades. Además que tenemos un público muy selecto nosotros, que es el de la oficina, que es el adulto mayor, que son los estudiantes, que son las dueñas de casa. Felizmente el porteño ha sido fuerte, sigue tratando de lograr superarse. ¿Y qué hay que hacer con esos cables o esas cosas que van arriba del trole cuando uno queda en pana? Plumas se le llama a eso, si se conectan a la corriente, se bajan, uno se estaciona, se bajan esas plumas y queda el tendido expedito para que los demás troles sigan pasando sin interrumpir el servicio.
Esta empresa contaba con 250 buses. Éramos 850 conductores. Tenía una capacidad de recorrido para toda la ciudad. Para Viña, hasta Peña Blanca teníamos recorrido. Actualmente están trabajando 10 buses. Es un orgullo para Valparaíso tener este medio de transporte que es único y exclusivo del país. Y si nos bajamos del trole y vamos a la Sotomayor, concéntrense aquí. Doblamos a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Cruzamos el túnel. Nos encontramos con un acuariano. No, pisi, amor. Pisi. Amoroso, tierno de todos los pisi. Con un oficio de aquellos. Llegué por intermedio de un amigo que trabajaba en los ascensores y me dijo, oye, necesitan gente en la compañía de ascensores. Anda a probar, pues probemos. Y aquí estoy todavía. Había un control, un freno a un lado, cuando decía el carro, había que mover el control y se frenaba, cuando llegaba el carro se frenaba así. Y sonaba. Ahora no, actualmente están automáticos, tú apretas un botón y ya no es patrimonio de la humanidad. Y a los extranjeros les encantaba cuando llegaba, uno pegaba la frena fuerte y las turistas y muerte risa. Y lo más importante es que dentro de los ascensores donde trabajaba yo nacieron mis 6 hijos. Y muchos maquinistas así también vivían con su mujer y tenían hijos en los ascensores. Ah, bueno, una tradición de ascensoristas al parecer. ¿Y usted, don Manuel, cómo comenzó? Desde el año 1965 en mantención. Y después pesqué un ascensor, que no había pescado nunca un ascensor, y me gustó. De toda clase de gente suben los ascensores. Uno tiene que aprender varios idiomas. Una vez me llegaron unos rusos. ¿Qué uno? ¿Ruso cuánto? Algún día tengo que irme de aquí y se va a echar de menos. Y al final se echa de menos. Y del Cerro Cordillera yo me pasé al Varón. Hoy parece que no era así la canción. Hoy ese olorcito tan rico a marraqueta. Santiago es marraqueta y para el sur es francés, pero aquí batido. Somos del puerto. Ay, ya, perdón, don Ángel. ¿Pan batido entonces? Yo partí de panadero a los 16 años, en este mismo lugar, en este mismo sitio. Vine a ayudar en la tarde, venía a hacer la ayullita y ahí empecé a aprender el oficio de panificador. Uno se enamora, o sea, yo me enamoré de lo que hacía. Empiezan a las 9 de la noche el turno, con 4 que trabajan en la noche y otros 4 que entran en la mañana para trabajar en el día. Como patrón he sido más que nada un amigo, un guía, un compañero para todos. Me tratan como oficial nomás, pues ellos me mandan. El Señor me ha provisto, me da de cosas. Entonces estoy en el lado de los que pueden dar, a pesar de todo lo que hemos pasado. Yo estoy al lado de los que pueden. Y eso llena mi alma. Es viernes y mi cuerpo lo sabe y la ciudad no duerme. Tomémonos una cosita. Llevamos hartos años tocando acá con los chiquillos, siguiendo la trayectoria y la herencia de mi padre, Hugo Chocolo Pastén, un gran bolerista acá al Paraíso. Se fue, se marchó, nos dejó aquí esta herencia, que rescatamos acá con mi hijo, con mi amigo Marcelo allá, y empezamos a hacer lo que es bolerito, parcecitos peruanos. Bueno, también vengo de una familia de artistas, pero la guitarra no me llamó la atención porque le tenía un rencor a mi papá,
porque él era un bohemio, no vivía con nosotros, y yo sabía que él era bueno en lo que hacía, pero no le tenía como un rencor a la guitarra, le tenía como una mala a la, una un celo a la guitarra. Nos bautizaron así por la herencia de mi padre y del Almendral, porque éramos de acá del puerto. Un día estábamos en el local y nos llamábamos los románticos. Y el dueño del local dijo, oye, ¿por qué ustedes no se...? Ustedes deberían llamarse los herederos. Y ahí después salió con apellido, los herederos del Almendral, para ser del puerto a puerto. Esta es nuestra esencia, a nosotros nos gusta. Por ejemplo, John, estamos en una actuación y me dice, vamos a tocar una canción que nunca hemos tocado. Yo lo miro y lo sale como que hubiéramos ensayado toda la vida con la canción. Así el fiato que tenemos nosotros. Vengo de esta tremenda familia de artistas, de una herencia importante en Valparaíso, donde hay un nombre que pesa harto del gran Chocolo Pastel, mi abuelo. Es bonita la bohemia, es bonito el aprender de los más antiguos, de los más viejos. Es un mundo de harto aprendizaje. A veces también de repente está oye, quiero invitarte a mi matrimonio, quiero invitarte a un bautizo, pero te voy a cantar unos temas. Siempre está el pero. O uno llega allá y te hace cantar igual. Cuando uno canta los boleros y los valses peruanos, siempre está como uno siente la energía de la familia. La familia está ligada a ese. La familia completa está ligada a ese estilo. Quedan rastros de la noche porteña y comienza un nuevo día. Me crié en el barrio Puerto, en la Plaza Echaure, todo ese sector. Y ahí yo vi a otros muchachos que andaban con el pañito, con una escobilla y se metían a los bares, entraban a los bares a limpiar los zapatos. En ese tiempo se limpiaba y se le echaba un escupito. Ah, ¿y ya no? No, pues ahora no. Ahora es diferente, hay alto material, pero en ese tiempo no había nada. Aquí, así como uno se confiesa con la gente se confiesa con uno. Aquí uno conoce abogados, necesité un abogado, lo tuve gratis aquí. Lo que pasa es que en este oficio hay mucha gente que lo mira mal. Como que lo miran muy bajo. Pero no saben que hay familias que por este oficio crían a los niños, los mandan a la universidad, mantienen familias completas con este oficio. Hay mucha gente que me aplaude cuando estoy aquí, me felicita, pero hay muy pocos los que valorizan este trabajo. A una cuadra detrás de la intendencia, nos fuimos a hacer lo que sabemos hacer a la perfección, vitrinear. Valparaíso fue un proceso creativo maravilloso, o sea, su gente, sus colores, fue todo. Me inspiran los murales, la juventud de Valparaíso, su comida, los paisajes. El oficio de ser artesana es poner y plasmar todas tus emociones, todo lo que tú tenías en tu corazón, llevarlo a una pieza. El trabajar con las manos te hace entregar amor, pasión, horas de trabajo, rigor y resistir. Porque el trabajar y ser artesana no es fácil. El ser artesano es un día tenés lucas, el otro día no tenés, pero viví el día. Y el hecho de poder vivir de forma consciente de lo que está pasando en este minuto te hace mirar la vida de otra manera. ¿Y qué es eso allá en el cielo? ¿Será una gaviota? ¿Un pelícano? ¡Ay, no! ¡Es un volantín! Antiguamente se veía lleno de volantines aquí en los cerros, jugaban todos los vecinos. Me acuerdo que
cuando mi papá se jugaba aquí arriba del techo, mira, cortaba, no sé, pues, a los González, corté a los Soto, mira, corté a los Carreño, corté a no sé qué, y mi volantín salió campeón, y era como que el último volantín que quedaba en el aire en la tarde era como el campeón. Se escuchaban de cerro a cerro, se fue, y ojo, oh, y arréate otro, vamos, seguimos jugando. Entonces era una diversión tan linda que mi papá compartió conmigo cuando yo iba creciendo. Entonces dije, si fabrico volantines, yo no tenía dinero en ese momento porque yo era chico, yo tenía como 14 años. Entonces le decía, papá, ¿me prestas plata? Mi viejo me decía, ¿pero para qué querés plata? Papá, que yo préstame porque quiero invertir y comprar volantines. No, si que andas haciendo cuestiones. Vamos, papá, ya toma, ahí tenés 10 lucas. No me molestes más, me dijo. Y empecé a fabricar mis volantines. Hice los 200 volantines y puse el letrero afuera, se venden volantines. Los vendí en 3 horas. Mira, mi mejor recuerdo siempre van a ser con mi papá. Tengo una foto con mi papá en brazos, que fue un mismo día de mi cumpleaños. Mi padre, mi amigo y mi mejor ejemplo. De algo tan simple que es un juego, nosotros lo trasladamos a algo familiar. Lamentablemente con su partida ya no lo vamos a poder hacer con él. Pero yo siempre que descubro un volantín, siento que él está conmigo con su carreta al lado jugando. Y así hemos llegado al final de este gran recorrido, donde nos reímos, también nos emocionamos y vibramos al descubrir el verdadero patrimonio de Valparaíso, su gente.